Muy bien. ¿Qué va a suceder ahí? O sea, ¿por qué queremos regresar a la vieja derecha, a la viejísima derecha que produjo a Velasco? ¿O por qué creen ustedes que gobernó Velasco Alvarado, el militar que fue popularísimo y que en medio de aplausos tomó con tanques la International Petroleum Company en Talara y decretó la reforma agraria en medio de grandes aplausos de todo el mundo, incluyendo el apoyo del comercio, queridos chicos? Lean El Comercio del 4 de octubre del año 68 del siglo pasado y van a ver que El Comercio apoyó el golpe de Velasco. ¿Por qué creen que surgió Velasco? Porque la vieja derecha, que era el APRA y la Unión Nacional Obrerista, se unieron para fregar al reformista de la UNDE. Y lo fregaron, y lo fregaron, y lo fregaron, conservando sus privilegios de un modo autista, de un modo baboso, y dijeron, aquí no hay que cambiar nada, y no hay que cambiar nada, hasta que vino un tipo y dijo, pues lo cambiamos todo, y pateó el tablero. O sea, lean un poco, please, lean un poco, se los pido, así, lean un poco, voten por quien les dé la gana, pero por lo menos infórmense qué pasa en el Perú cada vez que ha habido grandes tensiones sociales no resueltas. Siempre hemos desembocado en el péndulo extremo. Obstinación de una derecha ignorante que solo piensa en sus intereses y